Queremos ver. Hasta la vista, baby. Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la ley política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chahual. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Otro sábado más acá en Chahual Deportes, capítulo 26. Ya ha pasado mucho el tiempo y estamos acá para disfrutar otro capítulo más por Chahual Deporte y darle y visibilizar el fútbol femenino el día de hoy. Capítulo 26, ha pasado harto tiempo, pero como siempre ustedes saben, yo no estoy solo, nunca estoy solo, siempre estoy acompañado de mis compañeras. En este caso, Carolina Villeda no nos va a poder acompañar porque tuvo compromiso importante, así que la excuso desde ya. Le mando un abrazo y un saludo también. Ha estado full la Carolina, haciendo cosas importantes que luego ella nos va a poder contar. Pero está Priscila Méndez, está con nosotros. Hola, Andrés. Jugadora de fútbol amateur, dirigenta, la hace toda la Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Bien, ¿y tú? Aquí estamos, contentos. Un poco ajetreada, pero bien. Así que ahí también un saludo a la Caro, que como tú decías, está cumpliendo un rol importante, orgulloso de ella, que esté participando de ahí, comentando los partidos del fútbol femenino. Así que súper bien por ella. Así que todo el éxito, como siempre. Y aquí la estamos esperando. Sí, ahí está la Carolina ahí transmitiendo los fútbol del fútbol profesional de femenino, claro, que tenemos aquí en nuestro país, así que un fuerte algún abrazo. Día lo vamos a poder decir con ganas, profesional, algún día. Sí, algún día lo vamos a decir ahí con la convicción que merece. Exacto. Hemos estado a full. Estuvimos ahí conversando con Priscila, yo también, Carolina, estamos todos a full, pero no dejamos de estar ahí aquí también. Acompañando. Sí, también. No dejamos de estarlos acompañando sábado tras sábado, así que, bueno, como siempre tenemos tremenda invitada, hoy día nos acompañan dos tremendas invitadas, así que vamos con ellas para que comencemos ya el programa y empecemos a hablar de fútbol femenino. Por Chahual Deportes. Dale. Ahí nuestro director nos va a mostrar a nuestras invitadas, que estuvimos ahí haciendo propaganda por las redes sociales y los afiches. Nuestra primera invitada es, bueno, ahí llegaron las dos. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Les voy a presentar una por una. Nuestra primera invitada es Belén Hernández, quien tuvo su primer acercamiento con el balón en su infancia. A sus 23 años comienza a entrenar con la rama de fútbol de la UPLA, luego fútbol UPLA, pasando por la rama femenina del sector de Gómez Carreño, y finalmente llega al mejor club de la quinta región, que es Lonquimay. ¿Cómo estás, Belén? Muy bien, un gusto estar con usted y contigo, Andrés. Qué bueno. Y nuestra otra invitada se llama Marcela Rojas. A los 13 años llega al mundo del fútbol participando en Audax Cadete, luego en el Duoc Fútbol Universitario, y actualmente es parte del Club Deportivo Amateur Santiago Juventud Católico. ¿Cierto? Correcto. Destacado club con muchos años de trayectoria, al igual que su rama femenino, ya llevan 14 años juntas, bueno, igual harto tiempo juntas. Sí, bastante tiempo juntas. Hola, saludarlos a todos. Yo llevo 5 años en el club y el club lleva 14, el más antiguo de Peñalolén. ¡Qué buena! Mira, buena, qué buen dato. Sí. Así que acá están nuestras dos invitadas. Esperemos que sea un programa como el que hacemos todos los días, con harto amor al fútbol femenino y tratando de visibilizar los pros y los contras que tiene este hermoso deporte que nos une el día de hoy. Así que vamos, comencemos, damos el puntapié inicial y empezamos, pues, empecemos. Priscila, sí, vamos con... Primero las voy a saludar a las dos. Obvio. Saber cómo, o sea... Primero, darle las gracias por haber aceptado la invitación, un gusto de tenerla. Como decía Andrés Cabasado, para nosotros un honor tener aquí a jugadora o a distintos referentes femeninos que participen en el fútbol femenino.
Así que primero que todo es la bienvenida. Así que eso, primero saludarla y Andrés, si quieres tú partes o parto yo. Sí, no, yo voy a preguntarle. Bueno, Dale. aparte también contarle algo súper importante que aparte de ellas jugar al balón, estudiar y ser mujeres, también arbitran. También Ah, arbitran, eso así da que bien. ¿Las dos? claro, las dos, Ah, así que vamos. excelente. Así que en un ratito Súper. más vamos a desglosar un poquito y saber también qué es lo que es el arbitraje femenino, que también ha tenido sus pros y sus contras. Así que ahí vamos a empezar a que nos cuenten un poquito. Yo les quiero comenzar diciéndoles que estoy muy contento de estar con ustedes, obviamente, y saber qué es lo que ha sido la pandemia para ustedes, cómo han vivido este tiempo de letargo ahí en las canchas y no se ha podido hacer mucho. Marcela, comienza tú. Hola, buenas. Agradecer primero la invitación que me dieron. Gracias por compartir esto, que es lo lindo. De hecho, yo acabo de terminar un partido ahora. Estábamos jugando, estoy aquí en la cancha todavía. Y nada, o sea, la pandemia en verdad me tenía un poquito loca, yo creo como a todos, porque además estuve en la casa 2 meses sin hacer nada, sin fútbol, sin muchas cosas, y los que estamos acostumbrados a esto en verdad nos cuesta un poco más. Pero ahora después abrieron las comunas, empezaron con el tema de las fases y de inmediato ya amistoso, nos empezamos a juntar, a organizar, mixtos al principio igual porque los niños igual se querían incorporar a jugar con nosotras y nada, eso, o sea, un poquito loca los primeros 3 meses, 3 meses así, quería puro salir a jugar. Desesperada por ir a patear ese balón. Tal cual. Bueno, y aquí una de mis jugadoras acá, Belén. ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cómo lo has vivido tú este tiempo de pandemia? A mí la pandemia, como muchos, nos dejó cesantes, tanto como arbitraje como otros trabajos que lo complementan ahí. Y duro dejar el balón, que es lo que más nos gusta. También reunimos con las compañeras, todo lo que implica ser parte del fútbol en verdad. Sí, es verdad, nos complicó a todos en realidad. Pero bueno, ya vamos retomando de a poco. De hecho, hoy día nosotros estuvimos ahí jugando un partido amistoso. Belén no nos pudo acompañar por trabajo, pero empatamos a uno. Empatamos a uno. ¿Priscila? Sí, yo quería, la primera pregunta que les quería hacer a ambas es saber un poquito de cómo llegan al fútbol, de su trayectoria y cómo fue el periodo cuando fueron más pequeñas, si es que jugaron desde pequeña y cómo fueron progresando. Ahí algunas contaban que habían llegado al fútbol universitario y saber un poquito de cómo llegan al fútbol y su trayectoria hasta ahora. Belén primero, si quiere. Bueno, yo de chiquitita, mi tío era el que me puso la pelota en los pies, principalmente, porque mi tío era el más. Pero luego, más tarde, seguí jugando en la básica hasta que llegué al colegio católico. Entonces, al ser un colegio católico con otro tipo de reglas, estaba prohibido el fútbol para las mujeres. Solamente jugamos básquetbol. Taller que también se abandonó después de segundo medio, llegué yo, y después se eliminó, no había ningún taller. Entonces, nula la actividad física, después tercero, cuarto medio, me tocó trabajar, hacer mi práctica profesional, llegué al colegio, era técnico, y después obviamente seguí por mi pasión, que era estudiar educación física. Ah, bien. Y ahí ya después de un par de años de agarrar el ritmo entre lo que estudiaba y entrenar, metí primero a entrenar futsal, que es lo que a mí me gustaba mucho más en un principio. Pero después ya se me hacía poco el entrenamiento, así que después fui a meterme a la rama del fútbol también, tuve una lesión entre medio, entonces fue como la recuperación y tratar de volver y empezar a jugar un tiempo igual en la futsal. Y ahí, bueno, ahí yo conocí a la vez Eso, ¿cómo llegó a practicando. Lonquimay? ¿Cómo llega a Lonquimay?
Ah, yo estaba, bueno, iba a entrenar los días que me sobraban por lo general, iba a jugar con mis compañeros de la universidad. Hacían Ya. entre unas carreras, hacían un equipo y mis compañeros de la U jugaban, pues entonces me invitaron a mí, yo era la única mujer, entonces las chiquillas se notaron al tiro, está jugando con puro hombre. Y me hablaron, pues después me habló Andrés, me dijo, chiquillas, vengan a entrenar, porque después yo iba sola con una amiga también a entrenar, y ahí Andrés se contactó, me dijo, chiquillas, ¿por qué no juegan acá? Está cerca, el equipo está súper abierto a veces mujeres, a hacer las cosas bien, a entrenar todo, entonces ahora mismo porque los entrenamientos se suspenden, son cosas que entonces. Se me enamoré de lo que me dijo. Ah, qué buena, qué buena. Bueno. Y la misma pregunta para Marcela. ¿Cómo Bueno, llega al fútbol desde su trayectoria hasta ahora? por familia. Yo soy nacida y criada en el puerto de San Antonio y jugué con mis primos que ellos jugaban en el SAU, un club muy conocido de segunda división. Entonces, me crié con ellos, era la única mujer, y bueno, jugando ahí en cancha de tierra, ¿cómo se llama esto? Los acompañaba a entrenar a ellos, me quedaba con ellos un tiempo, y ahí después me vine a Santiago, y en Santiago me inscribí a una filial de Audax Italiano, que quedaba en Maipú. Que también al principio eran solo niños, puros niños de mi edad, y yo soy bajita, yo mido 55, entonces cuando era más pequeñita, entonces era súper chistoso verme a mí jugar con todos los niños, y era la única niña a los 13 años, y eso me ayudó bastante, diría yo igual, pues yo creo que la compañera debe opinar lo mismo, jugar con hombres a las mujeres Sí, no ayuda más. exacto. Porque tampoco existía como ahora escuelas especializadas para niñas, solos para niñas. O sea, no habían como profesores que se dedicaran a enseñarnos a nosotros el fútbol. Entonces teníamos que compartir con niños, en verdad. Y después de eso ya, como comenté adelante, me puse a estudiar en Duoc y ahí ya empecé a vivir el fútbol universitario igual que la amiga. Llegué después a Juventud Católico, que también yo soy muy apasionada por mi club, ya 4 años compartiendo con las chicas, las niñas de algunas de los 13 años y ya ahora tienen 34 y seguimos con la misma pasión, es una familia más que un club, porque tenemos todas las divisiones. Entonces eso nos une, cuando van a jugar los chicos los vamos a apoyar nosotras y viceversa. Eso es Y lo eso, bonito, qué familia. buen, sí. Qué Buen bueno. punto eso, qué bueno que estén bien conformados, que tengan todas las divisiones, súper bueno eso. Sí, correcto. Sí. Y ahora igual las hijas de nuestros jugadores Ah, claro. siguen la misma senda que nosotros, o sea, las niñas igual ahora como no se criaron viendo a las mamás, a los papás jugando, ellos se integraron ahora y hay divisiones pequeñas y todos juegan igual. Ahí, Sí, en la qué cancha. bueno. Su Sí, es, sí, súper qué bueno importante alguna. eso. Dale, Dale, André, dale, Prisi. André. Dale, Prisi. Te digo que es súper importante eso, significa que el club está haciendo bien las cosas, porque si tiene ese tipo de respaldo y si la generación sigue, es porque es un club que está bien conformado y bien consolidado y tiene el respaldo de la gente, que yo creo que es el mayor premio. Entonces, eso significa que están haciendo bien las cosas y es lindo escuchar porque cuesta mucho que un equipo que tenga división femenina o sea, esté bien como tan conformado porque están como todos en pañales. Pocas veces escuchamos que están bien, que tienen todo. Entonces, qué grato escuchar eso de tu equipo. Claro, o sea, De nosotros tuvimos 14 la. años no deja de ser importante. O No, sea, por eso te digo. tener un equipo femenino hace 14 años es bastante llamativo. Sí, Sí, correcto. po. Nosotros cuando partimos esto, o sea, las más antiguas, la historia de por qué se llama Juventud Católico es porque el equipo, ¿cómo se conformó con ayuda del equipo de la Católica? O sea, nosotros pedimos Ah. indumentaria, pelota, y ninguno de los clubes grandes nos ayudó. El único que nos ayudó fue la Universidad Católica y en honor a él se llama Juventud Católico el club.
Sí, igual tiene su historia con recorrido, es bonito acá cómo se vive el fútbol en todas sus ramas. Qué bueno. Excelente. Un aplauso para Nosotros igual, ustedes. sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchas jugadoras que han estado sembrando este camino que se abrió ahora con tantas ganas y con tanta afluencia de mujeres, porque de verdad que antes el fútbol femenino tenía muchas barreras, pues muchas barreras. Y con respecto a eso también les quiero preguntar a ustedes, Belén y Marcela, las dos la misma pregunta. ¿Cuáles fueron las mayores barreras que tuvieron ahí? Tú, Belén, nos contaba un poco que era un colegio católico, que no te dejaban jugar, que el típico que decía el hombrecito, el hombrecito. Hay un montón de situaciones así. Cuéntenos un poco sobre eso, las barreras que tuvieron que saltar para poder desarrollar este tan lindo deporte. Dale, Belén. Escucha, yo creo que de un principio, obviamente, la barrera social es lo primero que hay que romper porque es un esquema que está tan impuesto que donde uno va parece que fuese que estuviese haciendo algo increíble. Y solo estamos jugando al fútbol, que eso es algo tan común como cualquier persona lo podría hacer. Entonces, lo primero yo creo que es como lo social, el tener que andar con una pelota y que el mundo se asombre así como, oh, la niña juega la pelota. Y es algo súper normal que deberíamos naturalizar. Y obviamente el colegio católico, eso de que no pueden jugar ni en el recreo a la pelota, la limitación de la actividad física para las mujeres en general, porque no es solamente en el fútbol, sino que en varios deportes más también, o en otros tipos de actividades donde se nos segrega también. Exacto. Es así, lamentablemente es Sí. así. También los Concuerdo. espacios, muchos campeonatos que tienen muchos partidos de hombres de divisiones inferiores, pero no de mujeres. Entonces las canchas también, la disponibilidad, los horarios también, por lo general siempre se nos deja como para el último, para el final o para la hora que es. Entonces como que todas esas cosas que no se tienen como tan en cuenta con nosotras porque estamos ahí a la cola por lo general. Claro, Claro. Y sí. lamentablemente sigue siendo así, y no va. Esto yo sé que va a cambiar, yo sé que nosotros vamos a hacer el cambio, lo vamos a realizar porque estamos trabajando justamente para esto y obviamente este espacio también es para visibilizar ese cambio que tiene que ser rotundo. Marce, en tu caso. Bueno, un poco compartiendo con lo que dice Belén, correcto, o sea, siempre como que sexualiza un poco el tema del fútbol masculino y femenino. O sea, típico que la mujer que juega fútbol masculino, o sea, fútbol femenino es lesbiana, o se te estigmatiza por eso y nunca, no es así, no es así. O sea, tengo compañeras que tienen sus parejas, su hijo, lo mismo yo, y que tampoco tiene que ver con si eres mujer o hombre, tiene que ver con el deporte en sí. O sea, da lo mismo el deporte que tú practiques, puedes hacer cualquier deporte siendo mujer o hombre, no tienes que inclinarte, ah, no, yo por ser mujer tengo que ser bailarina o tengo que practicar otro tipo, o voleibol, que es como lo más común, como que siento que tiene que ver igual un poco con la sociedad machista que tenemos nosotros hoy en día, con nuestros mismos padres, o sea, mi mamá, a mí, oye, mira cómo llegas con las rodillas peladas, con los hombros pelados, ¿verdad? Y no le gustaba porque no, las niñas tienen que andar para allá con vestido, ¿verdad? Como que desde la casa igual se estigmatiza un poco eso y en verdad, como dice también la compañera, las que llevamos jugando harto tiempo, se da cuenta que ahora ha progresado un poco, no lo suficiente, porque antes uno se iba a cambiar a un camarín y no existía el camarín de niña, o sea, tú ibas a un recinto y nunca estuvo el camarín de niña y casi apurada a cambiarte de ropa porque iban a entrar los que iban a salir y todos los que iban a salir eran hombres. Entonces, eso igual ahora se ha ido modificando, cambiando en algunos recintos, pero no en todo. A mí todavía me ha tocado ir y vestirme afuera, cambiarme afuera, porque no existe el camarín de mujer, o ni siquiera baños de mujeres tampoco. O sea, siendo que en todos lados tiene que haber un baño para mujer y un baño para hombre. Entonces, igual lo comparto mucho con lo que le dice la compañera, el tema del estigma del fútbol femenino. Y siempre va a estar, yo creo, si no cambiamos la sociedad desde más arriba, en el tema del profesionalismo con el fútbol. O sea,
que después de tanto tiempo, recién ahora, se estén pasando los canales por la televisión, encuentro que es un mínimo avance, ya debería eso ser siempre, o sea, ser como en los otros países. Ustedes vienen en Francia, en España, ahí se transmiten los partidos como los mismos hombres, o sea, lo femenino y lo masculino, y equipararon el tema del sueldo, equipararon el sueldo. Entonces, es imposible que en un mes, no sé, ejemplo, un futbolista chileno gane lo que una futbolista chilena gana en un año, o sea, en un mes. Y el ejemplo de solo de la Tiane, pues la Tiane es nuestra mayor exponente que tenemos afuera, y ella gana en un año lo que gana un futbolista chileno en un mes, y juega en el París. O sea, entonces ahí se ven las diferencias macros que tenemos nosotros a nivel nacional. Claro, ¿no? Y a nivel nacional y a nivel internacional, sí, el fútbol profesional, a nivel, porque hemos tenido compañeras también de Latinoamérica, de Perú, hemos entrevistado a Argentina. Y pasa exactamente lo mismo. Casi todo el equipo es gestión individual de cada jugadora, y eso no puede ser. De hecho hay un contrato en AFP, en la NFP, que habla, ese contrato hace 2 años se firmó, y habla de los requerimientos que debe tener la jugadora profesional en este caso, que es indumentaria, transporte, todo lo que tenga que ver con físico, todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es como igualar el fútbol femenino, pero no es así. Hay equipos que todavía no tienen nada a sus jugadores. El único equipo que tiene a sus jugadores con contrato y a todas con contrato es Chiquito Morne. El Santiago Morne, sí. Claro. Correcto. Y hay otro equipo que tienen jugadoras que algunas solamente se les paga. Sí, y la otra, qué mal. Por amor al arte, malísimo. Pero bueno, estamos avanzando, yo creo que a pie agigantado. A mí me encanta que se empiecen a dar los partidos por las redes, por la televisión abierta, a veces los fines de semana. El fin de semana pasado estuve viendo ahí harto fútbol, así que hay que seguir, yo siempre hablo de no se tiene que pedir ahora, ustedes tienen que empezar a exigir, de aquí para adelante hay que exigir lo que es justo y lo que les corresponde. Pri, si quiero aprovechar de mandarle un saludo ahí a quienes nos están viendo, ahí a Adriana, sí, Lara. Dale. Saludo Lonquimay de mi corazón, apoyando a nuestra compañera Belén, la Adri. Aguántelo. Ahí está la Adri, apoyando a nuestra compañera Belén, muy bien. Y a nuestro querido profesor Patricio González, que también está constantemente ahí apoyándonos y tirándonos buenas vibras, ayudándonos a gestionar ahí invitados y todo lo demás. Un abrazo para el profe Patricio, que tuvo un E15 de pie y se está recuperando de a poco, así que harta fuerza. Ah, y también estuvo de cumpleaños. Saludos para él entonces, súper. Feliz cumpleaños. Ahí cuando venga le vamos a tener un pastel para celebrar. Sí, pues verdad, sí. Cuando organicemos, tenemos que algo pendiente y pues ahí tenemos que organizar cosas. Mira, ¿quién está ahí? José Méndez. Jessy, es mi hermana. Ah, verdad, Jessy. A ti, mi hermana Priscila. Gracias, Jessy. Un abrazo. Saludos a mi hermana. Y también, bueno, este espacio no es posible sin la ayuda de Chagual Deporte, que nos ha dado la herramienta y el espacio para poder visibilizar lo que nosotros tanto hacemos y tanto nos gusta. Así que también agradecer a Chagual Deporte que ha creído en nosotros y tiene confianza. También tenemos auspiciadores. Vamos a saludarlos también a nuestros queridos auspiciadores que nos acompañan también y hacen posible este espacio. A ver si nuestro director nos tira el banner ahí. Olympus Chile, más de una década entregando herramientas para poder realizar distintas disciplinas, distintos deportes. Tiene unos guantes extraordinarios, Olympus. Lo pueden encontrar en Facebook como Olympus Chile y en Instagram como @OlympusChile. Olympus cree en nosotros creemos en ellos también, así que un abrazo para Olympus y ahí estamos al pie del cañón, como se dice. También saludar al blog. Matutera. Matuteras. Llámame.
Matutera, va también saludar a nuestro otro auspiciador, Matutera, del mundo a tus manos. Un mundo de cosas pueden encontrar ahí, lo que ustedes busquen. Yo me he metido ahí, pulseras, perfumes. Es como un bazar de muchas cosas. Exactamente, un bazar. Está completamente lleno de... Y ahora que se viene la Navidad, les recomiendo que se metan ahí a Matutera si puedan comprar por las redes sociales. Y ojo que... compran y inmediatamente les llega el producto, así que un abrazo para ellos. Seguimos entonces con Belén Hernández, jugadora de fútbol amateur, árbitra también y jugadora de Lonquimay, y Marcela también jugadora de fútbol amateur y también hay árbitra. Seguimos. Correcto. Sí, a mí me gustaría saber o conocer un poco acerca de su equipo, que no se nos pueden contar cómo es la competencia, cada cuánto juega y cómo evalúan el campeonato, cómo es la gestión ahí y qué desempeño tienen ustedes como equipo, cómo le ha ido. ¿A Belén o a Marcela? Como quieran. Ya, nosotros disputamos diferentes tipos de partidos, o sea, de disciplinas. Yo juego futbolito, juego fútbol, fútbol 7, futsal, pero como rama femenina, juventud católico, dos disciplinas, futbolito y fútbol 11. Y eso se hace en campeonatos y se federan por la comuna, o sea, nosotros jugamos por ANFA. Claro, es como igual que el tema de los pases, o sea, si tú estás ya por un equipo, no puedes jugar por otro equipo. Claro, eso está como en las reglas de nuestro campeonato de ANFA. Está reglamentado y sacramentado ese día. Correcto. Pero sí pueden jugar en liga. Sí, podemos jugar en otras ligas o en otro equipo si queremos, pero no se puede a nivel, ¿cómo se llama esto?, comunal, cambiarse de equipo. Si tú ya estás como por ANFA, no puedes irte por otra comuna o jugar por otro equipo. ¿Y cómo evalúas tú la organización del campeonato? Porque nosotros a veces escuchamos que siempre tiene como falencia, como es fútbol femenino, está como en pañales, no sé cómo es allá. Claro, de repente los que nos molesta a nosotros un poquito el tema del arbitraje, porque de repente nos ven porque somos mujeres o de repente jugamos con un equipo que a lo mejor se está recién formando y recién jugando y no cobran algunas cosas o dejan pasar otras. Entonces como que eso a veces es más o menos lo que nos molestan. Siempre que pedimos que se cobre lo justo y que se cobre igual como si fuera un partido normal. O sea, como cuando se ocupa, ejemplo, Copa Chile, juega un equipo. Ya. Se quedó corto. Se quedó pegada. Se quedó pegada la mano. Vamos con Belén entonces por mientras. Sí, vamos con Belén, ahí va a volver ya a llamarse. Y la misma pregunta para Belén, ¿cómo el campeonato, cada cuánto juegan, cómo evalúa ahí la gestión ahí de toda la asociación? No sé si tienen el respaldo, si sienten ese apoyo. Ya, yo realmente juego en dos equipos. Ya. Juego en Viña, en el quinto sector de Gómez Carreño, y juego acá en Lonquimay. Entonces allá en Gómez Carreño jugamos por la liga de allá de Gómez Carreño, del sector. Entonces, ya igual hay más o menos buena organización, se trata de gestionar igual que los partidos sean como cómodos para todos. Eso significa que, por ejemplo, el complejo de allá de Gómez Carreño lo ocupe una división por lo menos cada semana y cosas así para que sea como justo para todos, porque es la cancha más bonita, pues de pasto sintético, está nueva. Entonces, igual hay buena gestión. La tía Inés juega del equipo rival, pero es buena la gestión también con nosotros como árbitro y también árbitro allá en Gómez Carreño. Entonces, igual el tema como de las peleas o, no sé, pues de los camarines, se gestiona súper bien por lo menos allá con ella. Y con los demás juego en la Pérez, la liga de Román Pérez Freire. Placeres. Y como estábamos en marcha blanca, alcancé igual a jugar en Alejo Barrio.
por el tema de lo mismo, por la inscripción, como estamos en marcha blanca, todavía podía seguir jugando por los Quimay igual. Ah, súper. Sí, Y pues. allá acá en Alejo Barrio, pucha, igual la disposición de la cancha, los camarines, a veces tenemos problemas, algunas cosas, la limpieza por lo general a nosotras igual nos complica un poco porque por el tema de la higiene, queda todo por lo general un poco sucio, la cancha es de tierra, todas las canchas son de tierra, entonces Tierra. es un poco incómodo por lo general, pero no sé, en otras ligas como por ejemplo en Normán Pérez Freire, es un poco más cómodo, tenemos camarines, hay más espacio, hay varios camarines, entonces no tenemos problemas por lo general en esas cosas. Lo que sí con el transporte, ahí se la juega el personaje que tenemos aquí. El profe Siempre que pega André. hay que llevarnos, llevar las cosas, la camiseta, que un zapato que falta, todas las cosas. Así que la organización más grande siempre se la lleva Andrés, que es el que se la juega siempre por tenernos todas las cosas para poder jugar nomás. Oye, pero yo igual, Él o sea, yo conozco un poco el equipo Lonquimay, porque tengo algunas jugadoras que me apoyan allá en mi equipo. Y siento que igual son un equipo bien consolidado, que son súper unidas. Yo veo que organizan cosas, que organizan para autofinanciarse, ganancias familiares y cosas. Yo creo que igual son bien motivadas. Yo siento que son bien motivadas. A mí me gusta eso. Siento que es un equipo bien completo, tanto en lo futbolístico, yo las vi jugar. Y también en como equipo, me refiero a cómo se autogestionan. Siento que son bien igual unidas. es muy buena la gestión como que se hace por parte de las jugadoras, todas nos apuramos también por comprar los números de FIFA, por ofrecerla en nuestros trabajos, en otros lugares. Y también, pues, si pasa algo, como por ejemplo una compañera, incluso, no sé, un cumpleaños, le hacemos letreros, saludos, Ah, no, súper. cualquier cosa, porque igual es gente con la que compartimos cosas que para nosotros son súper importantes. Es una cosa que nos apasiona mucho, entonces es algo que compartimos todas y nos motiva caleta a hacer cosas como esta, pues, la rifa, juntar plata para la cancha, oye, paga las cuotas. Todas esas cosas siento que ayudan harto también a que la gente sea un buen equipo y que el compromiso de la compañera de al lado sea de mi compromiso también. Claro, súper, ¿no? Yo encuentro que lo tienen súper bien arraigado ese. Y lo que yo logro ver, que casi todas, es un grupo bien unido y todas participan, eso es súper bueno, así que las felicito en ese sentido. Y la, pero bueno, el profe Andrés también, que tiene un buen apoyo de sus jugadoras. Qué lindo eso. Sí, no, yo nada que Y no es decir con la fácil estructura. lograrlo. No, y no solamente pasa con Lonquimay, bueno, igual hay equipos que son como más desorganizados, pero en el caso de Sí. ustedes también, Priscila, ustedes también son organizadas. Y vamos de a poco, si esto Sí, de a es poco. Pero ha de a costado, poco. sí, a mí me ha costado, siento que me ha Es costado. que yo creo que pasa por la unión de grupo. Es súper importante cuando tú tienes un plantel, en este caso, o un equipo, tratar de que encajen todas las piezas. Es súper complicado. Sí, súper. Que con el fútbol masculino, porque tú en el fútbol masculino das una orden, levantas la voz y tienen que acatar lo que tú dices, pues. Pero acá en el fútbol femenino es distinto, es distinto. No deja de ser maravilloso igual, porque el compromiso, el trabajo que ellas ponen, el esfuerzo y todo lo demás, es digno de aplaudir. Por eso yo estoy tan comprometido con ellas, tan comprometido con este espacio, porque a diferencia del hombre, la mujer es mucho más comprometida, es mucho más arraigada a su compañera que tiene al lado, a ese vínculo bonito que se produce en el fútbol que se había perdido hace mucho tiempo. No se vive solamente cuando empieza el fútbol formativo con los niños. Desde ahí que yo no lo veía, pero ahora con ella he aprendido a mirar de otra manera el fútbol. Si yo te contara, Priscila, cuántas han caído en mi auto, no creerías. Me imagino. Sí. Es que es el concurso. ¿Cuántos caen en el auto? Uno, dos. Una vez, No, pero bien. no es digno de contar, pero una vez hasta metimos dos, no caían más y metimos dos en el maletero. Una de ellas era No, la mejor. no digas eso. Ya viste, ahí se ve, no, súper yo, que como les comentaba, que tuve el agrado de verla jugar dos veces, no siento eso, que son súper unidas y eso hace que también, bueno, el trabajo en equipo y quizás como ustedes dicen, la Andrés siempre comenta que partieron como de cero
Pero yo siento que igual es un buen equipo futbolísticamente, o sea, tienen yo siento que tienen un buen nivel, bueno, comparado a donde estamos nosotros, que estamos quizá un poquito menos, y las jugadoras que, y también me gusta el tipo de jugadora que tienen, porque las que me apoyan a mí son súper humildes, sencillas, que no tienen quizá la necesidad de ir a jugar allá, pero van igual y juegan con todo, entrenan, ¿no? Súper, yo estoy súper agradecida de ellas, que es la Daniela Granada que juega con nosotros, la Katy Escárate, entonces no, bien, y son súper de corazón, y tienen el Lonquimay en su corazón. Sí, no, sí, Así que verdad. no, bien, súper, son excelentes jugadoras. Y la humildad que me gusta mucho de ellos, siendo que son buenas jugadoras, yo digo, vienen a jugar con nosotras, y a lo mejor nosotros tenemos un nivel menor, pero ellas juegan igual como si nada, así que no, bien, súper. Gracias, Priscila. Bueno, Los felicito. eso también tiene que ver con el profe, tienen un profe re bueno ahí ya. No, pero eso es verdad, sí, pues los valores que se les inculcan como equipo. Estoy hablando del Tenemos profe todo. Matías, Ay, por favor. ay, A él me ay, refería, a él me refería, sí, yo soy aquí el malo de la película, así que Así que no, bien, súper. se nos Oye, fue, ¿y se nos la cómo se? fue Sí, la base, pues. entonces se No, nos pues no fue. podía volver, no, no. Ha estado No sé si complicado, no parece has que iba podido en trayecto. comunicarte con ella. Iba en trayecto, por eso he tenido complicaciones con la conexión. Ahí esperemos si vuelve, pues, si es que le podía hablar a lo mejor. Le voy a reenviar el link. Y Bueno, ahí tú mientras, dale nada más. yo igual le quería preguntar y entrar al campo del arbitraje, Belén, que nos contara un Eso. poquito cómo comenzó tu interés por arbitrar. Yo creo que ahí hay algo, hay harto que contar, así que me interesa porque de verdad nos falta mucho más referir mujeres en el fútbol. Ojalá que fuese súper paritario en ese sentido. Cuéntanos un poquito, Belén, sobre el arbitraje. ¿Cómo comenzaste? Ya, yo llegué como por azares de la vida, como me tocó también jugar, también me tocó estar en la banca y conversaba con mis compañeras, pues, y una es buena para opinar del fútbol, como siempre. Entonces, de la nada un día me llega un mensaje y me dicen, oye, van a hacer un taller de arbitraje. Yo no sabía más allá y dije, bueno, igual una peguita más, cualquier cosa. Pero luego conversé, nosotros entrenamos en la Santa María. Yo pertenezco al Colegio de Árbitros de Viña del Mar y de ahí nosotros entrenamos en las canchas de la Universidad de Santa María. Entonces, ellos Mira, nos yo prestan trabajo el ahí. espacio. Ya, genial. Entonces, estamos con el profe Freddy Valencia. ¿Ya? ¿Sí? Ya, él nos toma ahí, nos hacemos clases siempre presencial bueno, cuando se podía presencial. Claro. Entrenamiento y también clase teórica. Y revisamos también las cosas que pasaban durante los fines de semana, situaciones especiales, cómo abordarlas mejor. Entonces, por lo general, nosotros siempre vamos perfeccionándonos siempre. No es como que seamos árbitros y dejamos el reglamento en la casa, yo me lo sé y voy a arbitrar. No es así. Entonces, igual por lo menos mi experiencia siento yo que es como bien profesional de nuestra parte porque nosotros igual estudiamos harto, repasamos harto, revisamos nuestros errores. Entonces, igual es harto el crecimiento. Llegué por un azar y bueno, recibí harta educación y gratuita porque es lo que más cuesta hoy en día conseguir algo que donde sea, no sé, no te pidan un aporte grande, donde te acomode. Bueno, a mí no me acomoda mucho porque queda igual en Quilpué, pero, o sea, entre Viña y Quilpué, pero la disposición estaba, po, estaba la oportunidad y decidí tomarla. Y de ahí me mandaron a Gómez Carreño, que era como lo que teníamos asignado fijo, y ahí también arbitramos otras ligas, pues como hay campeonatos que no pueden ser arbitrados por una asociación, tienen que ser de otra asociación. Nos llaman también para otros partidos, por ejemplo, a La Ligua, a Quilpué, cosas así. Lejos y cerquita, pero dentro de la región por lo general. ¿Pero tú estás arbitrando solamente fútbol femenino o te Eso, toca no, de todo, de todo. masculino Sí, pues no le hacemos el quita nada. igual? Nada. Las divisiones inferiores, primera, segunda, hasta cuarta infantil. Por lo general, el amateur se juega con Ternal solamente la primera división adulto. Claro. Entonces, ahí vamos con Ternal y el resto solamente va de a uno a sacar el partido. Primera, segunda, tercera y la de los adultos.
Oye, Claro. ¿y cómo tú evalúas la experiencia? Porque igual es difícil ser árbitro cuando los partidos son tensos, difíciles. ¿Tú cómo la evalúas así? ¿Te gusta? ¿Te sigue gustando? ¿Te motiva Sí, todo eso? es como el fútbol, siento yo, así como ir a jugar, ¿Eh? mismo nervio en la guata. Así Sí, como pues. prepararse, buscar las cosas, más para uno que uno no puede fallar en nada. Entonces, buscar las Eso. cosas, dos de todo: dos silbatos, dos monedas, dos lápices, Ah, bien. dos de todo siempre. Porque si se me cae algo en la cancha, yo no puedo quedar parado porque el partido se sigue jugando. Claro, sí, porque tienes razón, no había pensado. Sí, Entonces, es ¿quién te va a hasta pasar como a ti la la cosa, tensión verdad? que se vive ya desde antes. Desde antes de entrar a la cancha ya es nerviosismo, pero luego hay que confiar en lo que uno sabe nomás, po. Y tratar de ser lo más claro posible, ser justo también, no sé, pasa también que uno ve una jugada, yo Eso. no puedo cobrarlo, señor, no puedo cobrar lo que yo no veo, así dice el reglamento, va a pasar, es una ocasión, soy un árbitro quizá en algunos casos y no estoy con la terna. Entonces, son ocasiones que pasan esas cosas y trato de llevar el partido lo mejor posible para todos y que sea justo. Y cuando tenemos problemas con cosas como de la barrera, de la barra o cosas así, por lo general no, a mí no me afecta. Ya como jugadora me han gritado de todo, Sí, a todo. entonces no me genera gran problema y me ha sorprendido mucho encontrar que me felicitan. Es como para mí raro, pero muy bien, profe, súper bien manejado el partido, me ha Ah, pasado mucho. bien. Pero yo creo que es también parte de esto que como subestiman igual a las mujeres, pues esta no sabe nada de fútbol. Claro, eso te voy a Entonces, decir claro, yo. pues se sorprenden a ver que uno hace las cosas correctamente, entonces igual como que ahí me queda la felicitación, no sé si es tan buena o tan mala. Qué Sí, buena no, experiencia. yo. Bueno, como anécdota también ahí la Belén, bueno, y tenemos otra referee también que es la Tiare, ellas dos llegaron juntas, yo a las dos yo las estuve pololeando ahí para que fueran a entrenar y bueno, ahora son parte del equipo. Pero es interesante porque ellas enseñan, entregan los conocimientos a sus compañeras, pues y les explican un montón de cosas también. Así que es súper bueno el aporte. Y también me ha tocado verla arbitrar, pues. No ha arbitrado una primera en algún amistoso, la Belén ha estado ahí. Y sí, lo hace bastante bien y bastante profesional, como ella lo comenta. Vestida como corresponde, hablando como corresponde, se mueve en la cancha como corresponde. Y lo que me llama la atención, que ha tenido ahí algunas dificultades, pero ha sabido manejar bien los partidos la Sí, Belén. pues yo creo. ¿Eso a qué se debe, Belén? ¿Ustedes las preparan en ese sentido, en lo Eso, psicológico, lógico. en poder tratar al jugador en este caso, al poder bajarle los humos? ¿Tienen alguna como muletilla o amenaza? ¿Cómo se maneja eso? Siempre me ha interesado saber el detrás del árbitro. ¿Cómo Ya, manejar situaciones límite? voy a contar secreto de camarín, pero un poquito. Sí, un Ya, poquito. nosotros por lo general, para no tener diferencias, por ejemplo, cuando te arbitramos en terna, ya somos tres personas viendo cosas distintas, porque Claro. hay perspectivas distintas. Entonces, cuando uno está en el camarín, lo primero que hace es conversar acerca del partido y cómo se va a llevar, quién toma las decisiones, si voy, por ejemplo, de dónde, como se dice, se corta el queque, de aquí para allá veo yo. Estas son mías, estas son tuyas, y lo primero es organizar eso en el partido. Lo otro, no sé, pues si uno va sola, ver los equipos, saber si un equipo es muy fuerte, el otro es más débil, conversar con las jugadoras con respeto, con los jugadores también. Entonces, por lo general es eso, y constantemente nosotros revisamos jugadas polémicas. Es lo que más hacemos siempre, y claro, pues tratar de ser lo más asertivos posible y llevar estas situaciones de la mejor manera. Igual, no sé si es tanto como del ser árbitro, yo creo que también el tema de ser profesora de educación física también te enseña cómo manejar a la gente Ah, en general. sí, Entonces, buen también a los punto. niños, porque por ejemplo, no es lo mismo exigir las reglas a un niño que a un Exacto. adulto. Entonces, hay que ser como asertiva con todas esas cosas, pues. Primero, ¿con quién estoy hablando? ¿Cómo está? ¿Cuál es su posición al hablarme? Porque, por ejemplo, no sé, pues, cuando se te acercan mucho, lo primero sí o sí es retroceder. Ya.
allá en Gómez Carreño está la indicación de que si hay algún incidente en el partido, se para el partido y también otros partidos más. Entonces, así es, también está el compromiso de los jugadores de no generar problemas innecesarios. Claro. Ahí yo creo que se manejan los reglamentos internos de cada, exacto, de cada asociación en este caso. Eso y ahí colabora mucho. Claro, sí, es verdad eso. Pero no, pues yo te preguntaba cómo, cuando se te va, cuando se, tú estás viendo que se te va a ir de las manos un partido, ¿cómo ahí? ¿Qué así? Si seguiste este pulso, ¿cómo manejáis esa situación? Y eso, pues se ve como siempre en general cómo va. Igual en mi tarjeta tengo anotado quién va con amarilla, quién no. Entonces, primero la advertencia. Yo por lo menos siempre tiendo a elegir que la persona juegue. Venimos a jugar fútbol, nos levantamos temprano a veces, nos preparamos. Todos estamos dispuestos para lo mismo a la misma hora. Entonces, de verdad, siento que trato de apelar a eso por lo general. De verdad, ¿usted quiere que termine el partido? ¿Usted quiere de verdad dejar de jugar? ¿Ya pasó la jugada? ¿O tiene ventaja? ¿Vas ganando 5-0? ¿De verdad? ¿Vas a hacer problema por una jugada mínima? Que de ver, son cosas como de, claro, de puro training nomás. Po. Sí, po. Qué buena. Pero como decía ahí, es que yo creo que es un buen complemento porque si pensamos, es profesora de educación física, es jugadora y ahora es árbitro, entonces como que tiene todos esos puntos de vista que la hacen ser quizás más completa. Qué bueno eso, un buen complemento. Y aparte para poder arbitrar tienes que tener carácter. Carácter, sí, si es importantísimo, si tú no tienes carácter, y la Valentina tiene su carácter. lo dice el profe. No, pero no la Belén para nadie, pues sí, a veces se le suelta la rienda ahí en alguna. ¿Qué pasa? Solamente porque, con los árbitros, eso sí. Sí, con los árbitros, con los árbitros, es que pelea mucho porque, claro, árbitro con árbitro, obviamente ahí van a tener. Sí, porque ella sabe, sí, claro. Sí, ella puede rebatir, ahí, claro. Ahí a veces tiene sus pequeños encontrones en la Belén. Me pasaba lo que decía la compañera, que, no sé, po, llega alguien con mucha fuerza, con la intención y todo, y claro, po, en el fútbol realmente no se miden intenciones. Entonces, yo tengo que leer el acto, y el acto dice tal cosa. Entonces, yo de verdad, por lo general, reclamo, el acto pasó. Las consideraciones son otra cosa, pero el acto pasó, y por lo general, eso es lo que yo tiendo a reclamar y cosas así, pero con jugadoras, por lo general, como me toca arbitrar también, mantengo mucho respeto, me ha tocado, no sé, recibir empujones, cachetar, y yo una con las manos atrás nomás, pues si no va a generar más problemas, yo no quiero ganar amarilla, prefiero que se la lleve la otra compañera del otro equipo. Exacto. Sí, nosotros manejamos harto eso. Sí, yo creo que es súper importante. Antes eso nos jugaba bastante en contra, ahora ya las chicas ya lo empezaron a manejar y eso también tiene que ver con lo que hablaba Belén, pues es súper importante tener a alguien así en el equipo que tenga conocimiento de los reglamentos y todo lo demás. Así que ayuda bastante. Sí, pues sí, ¿no? Que como te decía, pues es difícil, yo creo, sobre todo los partidos más o que son más polémicos o los equipos más cuando son las finales, yo creo que eso. ¿Y cómo ha sido la experiencia cuando arbitra equipo masculino? ¿No has tenido así algún problema como grave que sean como menos machistas o que te hayan pesadeces? ¿O sí? Me pasó una vez. ¿O te respetan bastante? Por un niño chico, que es como, las minas no saben nada. No saben nada de fútbol, cobran pura improperio. Ya. Yeah. Todos sabemos lo que corresponde, vos. Insiste. Salí llorando. Se fue nomás, pues. Era lo que le tocaba y el informe correspondiente por la agresión verbal, lo que corresponde. Ah, súper. Sí, pero no enseñar, por nada. Por lo general colaboran mucho. Los hombres más adultos igual colaboran. Ya. También el ánimo de jugar siempre está primero. Entonces yo siempre apelo a eso. Vinimos a jugar, sí, jugamos. No vengamos a pelear, no vengamos el problema. Ya, qué bueno eso que escuchar de ti, que no has tenido como experiencias tan malas, porque yo creo que igual es difícil, o sea, en sí ser árbitro es difícil, y como ustedes son quizás más o menos pioneras y que lleguen ahí, no, bien, excelente, te felicito, súper. Oye, les quería contar que
Marce no va a poder seguir con nosotros, tuvo problemas de conexión, así que ahí me mandó un WhatsApp hace Ah, poquito ya. y me cuenta que está súper complicada para poder seguir compartiendo con nosotros. Así que, bueno, igual le mandamos un abrazo, agradecerle también por haber estado ese pequeño ratito que estuvo con nosotros, que igual fue entretenido conocer un poquito de su historia. Queríamos saber un poco más, pero bueno, Más. no Para se otra vez pudo. quizás, po. Obligado a seguir Quizás. escuchando, obligado a seguir escuchando a la Belén. No, está entretenido y la Belén también, po. Sí, Súper, tiene no, harta no, sí, experiencia. sí yo por eso yo quería que tuviéramos un programa así con mujeres en el ámbito Ante el arbitraje, referir. sí. Claro. Sí. Porque como yo cómo tú ves la preparación ahora porque ustedes estudian, hacen cursos para poder arbitrar. Sí. Hay más mujeres que se están interesando por arbitrar? ¿Has visto una evolución en el arbitraje en el ámbito femenino o no? ¿O estamos ahí todavía stand-by como para poder seguir avanzando con más referees en las canchas? Mujeres. Como, bueno, en la preparación yo creo que estamos como un poquito al debe porque por lo general hay cupos también para garantizar que lo que estamos aprendiendo sea más efectivo y se desarrolle mejor. Pero por lo general ocupan mucho los cupos los hombres, entonces son pocos los cupos que quedan como para mujer y cosas así en lo mismo como colegio. Pero se ven más mujeres, se están viendo muchas más mujeres, se están preparando más mujeres. Igual yo llamo compañera, gente que conozco que sabe de fútbol para que insiste en esta carrera, por lo menos es bastante buena. De la IND también están haciendo cursos. Constantemente aparecen ciertas cosas, entonces hay que revisar la página del Ministerio del Deporte, de la municipalidad y cosas así. Entonces, con eso por lo menos ya va adquiriendo conocimiento. Igual hago cursos de entrenamiento y cosas así. Entonces, hay preparación, hay cosas disponibles, pero lo que sí es difícil el acceso, sobre todo a uno que no, como que no ve todas las cosas. Claro. Oye, y respecto a lo mismo, ¿a ti te gustaría seguir haciendo carrera como árbitro? O sea, como llegar más arriba o quizás llegar como al arbitraje como profesional, ¿te gustaría? ¿O está bien como estás Sí, así? estoy ¿Lo ves interesada como te proyectas? por el tema, pero por el tema de la pandemia, estoy como en las dudas de si entrar a estudiar o no por el tema de la modalidad, porque en INAF uno tiene que ir a entrenar también. Ah, ya. Yeah. Entonces, el tema de los horarios, la distancia, porque la carrera solamente se imparte en En Santiago, en otro Santiago. lugar del país. Entonces, también el alcance es poco, la distancia y eso. Yo igual soy de Santiago, pero ya me vine a vivir para acá, a Claro. Valparaíso. Entonces, hago mi vida acá por lo general y volver para allá Claro. me implica como más gasto casi porque me sale más caro. Y lo otro es que la ENAF queda en Quilín. Entonces, igual no es como cualquier lugar de Santiago, un lugar igual un poco Claro. alejado. Ya. Yeah. Entonces, sí, sí me interesa, pero por el momento hay que analizar bien las opciones y el tema de la pandemia. Claro. Entonces, pero siempre ando buscando el curso por allá, esta cosa por acá, cualquier cosa que sirva para aprender un poquito más y hacer las cosas mejor. Qué Y como bueno. jugadora, tu proyección ahí, no sé, seguir hasta. No, yo creo que, bueno, por lo general, en mi experiencia personal y mi opinión en verdad, el profesionalismo anda lejos de ser profesional. Entonces, Claro. ¿Está como jugador, temblando o por lo no? menos para mí, no lo veo como una opción concreta, realmente, porque necesito trabajar, necesito hacer Ya, más sí, cosas y no me está garantizan temblando. nada. Entonces, ir a hacer carrera, no sé, ponerme a entrenar para poder entrar a un Está equipo y temblando, todo ¿no? eso, prefiero que, no sé, ocupar mi tiempo en invertirlo en una carrera o algo Está así. temblando. Estamos de Está temblar. temblando súper, súper fuerte. Fuerte. Ya, Está temblando. sí. sí, y fuerte. Ya, aquí yo estoy con mi sobrino, cualquier momento tengo que ir a verlo. Ya, Ahí pero usted ya pasó, se así está que calmando, tranquilo. se está calmando, Sí. sí.
¿Viste? Esto Te hizo pasa por fuerte, ¿eh? invitar a árbitro al programa. Ya pasó, ya aparece. Sí, ya Sí. tras todos tranquilos. Así, pues, y yo digo, o sea, pero ¿te hubiera gustado o qué te faltó o fue un aspecto monetario nomás para no haber sido, como haber llegado más lejos como jugadora? ¿Te hubiera gustado? Yo creo que como haber cortado la carrera entre la Eso. básica y la media, siento que me dejó sin fútbol años de mi vida, años, muchos años. Entonces, volver a entrenar después de una lesión fuerte, entonces como que igual se me hizo un poco complicado en ese sentido, como más por la experiencia personal y de la elección también del colegio en el que estudiaba. Igual hay realidades que son súper distintas y acceso. Yo siempre, no sé, pues veo a alguna cabra joven y le digo, estudia. En la universidad te dan becas por hacer deporte. Entonces, de verdad, siempre ando haciendo esa recomendación porque es lo único que te puede dar el fútbol realmente ahora, que es como una beca para estudiar, Estudiar, sí. una beca por cualquier cosa. Entonces, siento que esa es la opción más realista y que da una opción para una persona a futuro. Entonces, por Claro. lo menos todas las trabas que tuve fueron, yo creo, en lo personal, porque a uno le escogen el colegio cuando es chiquitita. Sí, pues, Claro. justamente. Sí, tienes mucha razón Justamente. en lo que tú dices, y aparte que este semiprofesionalismo que tenemos no da como tanta ilusión para poder ser futbolista profesional y dedicar una vida completa para poder hacerlo. Eso es lo triste de este episodio que estamos viviendo ahora en el fútbol femenino, que yo creo que debe cambiar y ya se tiene que empezar a invertir. Ojalá que ahora con las transmisiones que están dando en la televisión abierta empiecen a llegar los auspicios para el fútbol femenino, Sí, ojalá. que CDF empezar a transmitir, empezar a generar recursos para poder empezar a inyectarle ahí a los grandes clubes y que se empiece a masificar como tiene que ser, porque estamos claros nosotros que estamos en el entorno del fútbol, sabemos que no existen tantas diferencias, obviamente hay muchas diferencias, pero no las hay. No sé si me explico, no sé si me explico con esa como metáfora así de si la hay, pero no la hay, esa contradicción que a veces nos deja ahí en si voy o me quedo. Pero bueno, así vamos avanzando. Este espacio nosotros lo creamos justamente para eso, para seguir visibilizando todo y cada una de las cosas que hacen ustedes. Yo soy aquí solamente un servidor que presta mi tiempo y mi experiencia, que es poquita también. Uno también. Ah, a eso iba a ir, Belén. Pues, ¿se podría hacer en regiones algún curso de árbitro así, pero como profesional? Porque tampoco los cursos que hay son como tan profesionales, o sí lo son. Por lo general, uno tiene como el carnet de aspirante a árbitro. Ah, claro. Eso es como lo oficialmente, porque árbitro es profesional, ANFP, tiene que inscribirse, ir a entrenar, toda la cosa, como todo el protocolo que bueno, algunos conocen. Pero claro, pues, la mayoría de las ligas que se arbitran en general es por gente que ha hecho cursos, gente que sabe de fútbol solamente, incluso hay gente que ni siquiera está actualizada en el reglamento. Claro. Porque es solamente algo que ha hecho toda la vida, jugar Mira. pelota, como dicen. Claro. Entonces, igual sí es necesario ese tema de como de profesionalización y yo creo que igual depende mucho también del material que esté a disposición. Por lo general nosotros tenemos muy buen material, tenemos varios colegas que son árbitros también INAF, árbitros ANFP, entonces los chicos igual, no sé, comparten su experiencia con nosotros y ahí va el harto profesionalismo por lo menos entrando a nuestras cabezas mientras vamos a clase del taller. Entonces, eso es como lo más profesional en verdad que tenemos, que es tener compañeros que son profesionales y que nos entregan, nos ayudan con el material, nos ayudan con revisar una jugada, con un consejo, todas esas cosas. Incluso hasta con comprarnos los materiales, porque igual es difícil conseguir, no sé, no en todos lados venden cosas para arbitrar. Claro, Incluso en eso. claro, claro, claro que sí, es verdad. Oye, ya se nos va Sí, terminando por el ya tiempo. el tiempo.
Yo lo he pasado genial, de verdad que sí. Sí, Podríamos súper. seguir Sí, hablando bueno. mucho, muchos ratos más, pero ya se nos va acabando. Escúchanos, está la Marce y nosotros. ¿Ah? Pero ¿Puedes esperar? hagámoslo, ya que no está la Marce, hagámosle ¿El toda la ping gente pong? la. Pero toda Ya, ella vamos nomás, a pues, hacerla sí, pues. toda ella. Todo, Ya, toda sí, ella. pues, sí. Pero lo que pasa es Aprovechémosla, pues, ya que está que aquí. lo que pasa es que nosotros al finalizar el programa hacemos una especie de ping-pong. Nosotros te damos una palabra y tú lo primero que se te venga a la mente tienes que decirlo. O sea, Ya. yo te digo una palabra y rápidamente tienes que Sí, reaccionar rápido. Qué y complejo, bueno, ya. igual entretenido, ¿no? Es igual Vamos a entretenido. decir, Andrés Barría, por ejemplo. No. Me Ah, te salvo ya, te salvo. Puedes jugar entonces. Va de titular. No, no importa, vamos, vamos igual, siempre Ah, vayan. ya, eso, bien, buena actitud. Ya, Prisi, dale tú. Comienza. Ya, yo parto con las primeras, espérame, déjame poner aquí. Ya, fútbol femenino profesional chileno. Al debe. Al debe. Red social favorita. Instagram, ¿cómo Ya. ANFA. Alfa. Ay, no sé, solo se me ocurre Alfa igual. Ya. Tu próximo desafío. Seguir con la carrera profesional, en lo general, Súper. de arbitraje. Equipo favorito. La Universidad de Chile es lo fundamental. Oh. Una virtud. Una virtud, yo creo que comprometida, ¿eh? El corazón lo tengo comprometido con el fútbol. Excelente. Sí, Ya, Andrés, te doy verdad, el verdad. pase. Ya, Está para vamos, ti. seguimos. Seguimos con la otra fase. ANFP. Mafia. Mafia. ¿Algún? Sí, está bien, está bien, está bien. Sincera la Sí. Belén. Estamos en un ambiente ¿Algún? muy distendido igual, sí. De aquí no Sí, sale, de aquí no sale, de esa es aquí la no idea. sale. Esa Pero es la idea. también muchas cosas que están mal, todos lo sabemos. Sí, está, Sí, todos todos lo sabemos. sabemos. ¿Algún ídolo que te gustaría conocer? Bueno, ídola, en verdad, Ya, siento pues sí, que desde ídolo, que ídala, sí. soñé con la Marta de Brasil. Marta. Ah, sí, Marta. Y ídola, Un por siempre. pasatiempo. Un pasatiempo, fútbol, pasatiempo. Fútbol, fútbol. Una cábala. Una cábala, los zapatos de la suerte. ¿Sí? Los zapatos de la suerte, los azules, los azules. Lo cómodo, es que eso es lo más cómodo, entonces sé que si me llega, le pego bien. Ya, bueno. Ganar por goleada al último minuto. No, po, era ganar por goleada o en el último minuto. ¿Cuál Ah, prefieres? verdad. No, en el último minuto, obvio. Sí, No más hay nada como emocionante. de guerrear el partido, de darle y no como de dar boleta. Siento que se presta mucho para chacota en general. ¿Han tenido ustedes con el equipo Lonquima, han tenido varias veces así ganar a última hora? ¿Han tenido partido así? Así como, No, bueno, definiciones complicadas, todos lo ganamos por goleada. No. ¿El rival que tienen ahí ustedes más, el más complejo? Uy, El rival más complejo. anda por ¿Belén? ahí, yo creo que de la Pérez, yo creo el Sara Brown. Ah, Es Sara Brown. muy difícil de ganar. ¿Y Campeón le de han campeones. ganado? No que yo sepa. Ah, Al ya. menos No, no que yo sepa. todavía No, no todavía, no tenemos el. todavía. Pero Van empezaron para allá, con. van para allá. No, empezaron ganándonos 16-0. Qué Y bueno, el ya. último partido, que jugamos lo ganaron ellas 3-2. Ah, viste, estuvo peleado, po. 3-2, 3-1 parece. 3-2, 3-1, no recuerdo. Y Excelente. El tenemos la avance. y teníamos la final pendiente con Sara Brown en el Estadio Nacional, pues de la final comunal, que lamentablemente no la pudimos jugar. El jugar. Sí. Súper, Así no, que yo les tengo harta fe, a mí me gusta cómo juegan. Yo
las que las vi jugar, no, excelente, me gustó mucho. Sí, pero no diga eso, Realmente porque no diga esto, Priscila, porque les falta mucho todavía y ellas lo saben. sí, Lo saben, no, yo sí, estoy pues, claro. no, pero yo creo que el avance, como tú decís, pues igual hay que reconocerle, pues yo Ah, creo no, que igual sí. se conocen harto, como que juegan bien cohesionadas, como que de repente yo veía que ustedes se miraban y se entre ustedes y ya sabían la jugada que venía, se conocían bastante, encontré, yo por lo menos encontré eso, pues el tipo de jugadas que hacen, no Sí, sé. es que no es un equipo que va variando mucho en la integrante, Claro, sí, es un eso es equipo que bueno, se va eso es manteniendo bueno. y cuando llega alguien igual le cuesta tener el compromiso que tienen las chicas, de verdad que, como lo decía Belén, y ella una de también que tiene el compromiso y de repente viene del estudio con el bolsón corriendo y se mete al entrenamiento y si llega 20 minutos, pero igual llega a entrenar. Sí, es que Son todas, ese es el nivel de compromiso que ellas tienen y eso es lo que a mí me compromete también a seguir trabajando con ellas. es que sabéis que es como complejo en el fútbol femenino, por lo menos los que están partiendo, porque por ejemplo a nosotros nos pasa que hay jugadoras que saben mucho y otras que todavía no sabemos mucho. Entonces, Claro. para nivelar eso es complejo, porque Sí. necesitamos que, claro, siempre hay unas titulares y la otra van a quedar siempre en banca, tienen que trabajar la mente de las que van a estar en banca, que se esfuercen para poder llegar a la titularidad. Entonces, hay como un desnivel, porque hay algunas que están Claro. recién partiendo y para que no pierdan la motivación es complejo, es súper difícil. Sí, es que ahí va la, Porque ahí son va todas, la. yo siento que ustedes son como más pareja, pues yo cuando vi el equipo son como más pareja, quizás No, un poco más, no, no, no. ¿cierto? No Eso sabes no sé. sabe por yo creo por dónde pasa, y no sé si Belén lo puede corroborar. Yo creo que pasa por el. Nosotros no jugamos con individualidades. O sea, hay jugadoras que obviamente tienen mucho más potencial que otra, pero nosotros tratamos de darle más fuerza y más importancia a lo que es el juego colectivo, el juego en equipo. Eso yo Sí, creo que pues. no a nosotros nos tiene como bien considerado, porque independientemente que nos falte mucho, y yo siempre se lo digo a las chicas, que todavía a nosotros nos falta muchísimo por seguir avanzando, pero creo que en lo colectivo y en lo grupal yo creo que andamos ahí bien. No sé qué opinas tú, Valen. Sí, pues, o sea, siempre está, por ejemplo, la disposición de enseñar y aprender. Siempre, si alguien te dice Eso, algo, sí. si uno tiene la opción de corregir a alguien, va a ser con el mejor ánimo y no de hacer crítica de lo que está haciendo la compañera. Y aparte, igual aprovechamos la pandemia para dar algunas clasecitas con las compañeras, enseñar cosas que son nociones, pero que una, dos o tres a veces que llegan al equipo no las Claro. tienen todavía porque no tienen tanto training en el fútbol. Entonces, colaborar siempre con todo lo que se pueda para que todas juguemos mejor, si al final es en equipo, no es una Sí, jugadora pues. estrella. Exacto. Sí, es Pues verdad. sí, han hecho un buen Y por trabajo eso, ahí. no, y aparte yo como, bueno, un humilde servidor del fútbol femenino, llamo a todas las chicas que tengan ganas de jugar, que no tengan miedo de ir a entrenar, de meterse a un club, porque de Sí. verdad han llegado muchas chicas al equipo de nosotros que empezaron a jugar ahora, uno o 2 años atrás, y se han ido superando, pero de forma súper importante. Así que no tengan miedo en ir a Eso, meterse que no a un club, sea, en sí. ir a entrenar, en meterse, en jugar. Al principio les va a costar, pero si ponen compromiso, si ponen Eso. pasión y disciplina, lo consiguen. La mujer, de verdad, a mí me ha sorprendido bastante en ese sentido. En ese sentido, ellas se superan mucho más y absorben mucho más que el hombre y lo que uno le entrega. Así que todas las mujeres que tengan ganas, vamos, 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 vamos a jugar. Sí, vamos que se puede. Yo igual Oye, contenta quiero que mandar. me... Dale nomás, Sí, dale, sí. dale. Yo No igual le quería. quería decir que, por ejemplo, igual hay niñas que también no se asusten tampoco porque son muy chicas, porque son muy grandes, porque son mamás, Claro. llevan a su hijo, entonces se quedan los niños afuera. Lo otro, no sé, la contextura física. Uno dice, ay, ¿así cómo voy a jugar? Así mismo se empieza un día y otro día uno se ve y está jugando a la pelota. Entonces, de verdad, el Justamente. miedo y la Sí. crítica, la autocrítica innecesaria, yo creo que hay que dejarle la casa, ponerse los zapatos y empezar, nada más. Sí, eso es Sí, es verdad. verdad. Hay que sacarse eso de la mente. A mí, como ustedes dicen, yo soy ese ejemplo porque me costó. Yo juego hace como un año y medio, dos. Yo jugaba básquetbol, siempre jugué básquetbol. Y como que decía, como, y voy a llegar a un equipo armado, no quería, me costó. La fui a ver primero porque dije, ya está consolidado, ya saben jugar y yo vengo de atrás, pues. Pero después que entré, ya dije, ya tengo que ser perseverante y me he esforzado por tratar de llegar a lo que ellas son.
Pero por eso digo, no hay que ponerse barreras, hay que intentarlo nomás. Sí, no, obvio, no hay que quedarse con las ganas. Exacto. Y si uno quiere Bueno, cambiar las cosas, tiene que dar el ejemplo. Así que yo me sí. metí ahí a morir nomás. Lamentablemente se nos va acabando el El programa de hoy, programa, el sí. programa número 26, pero quiero agradecer a Chagual Deporte y a todas las plataformas en las redes sociales donde salimos por el espacio, por entregarnos la confianza y seguir visibilizando el fútbol femenino que va tomando esta fuerza enorme, que va como una bola de nieve. Yo siempre digo que ya no la va a parar nadie. También saludar a nuestros auspiciadores. Ahí si nuestro director nos puede poner el banner ahí. A Olympus Chile, Olympus ya lleva más de una década entregando lo mejor en implementación deportiva, en materiales para entrenamiento, en ropa deportiva, en guantes. Ahí Olympus Chile, agradecer por creer en nosotros. Lo pueden encontrar en Facebook, en Olympus Chile, y en Instagram, en arroba Olympus Chile, en arroba Olympus-Chile. También saludar a Matuteras. Del mundo a tus manos, un blog donde tú puedes encontrar lo que tú quieras, regalos para ahora que se viene la Navidad, puedes encontrar perfumes, zapatos, ropa, joyas, lo que ustedes se imaginan lo encuentran en Matuteras, en su Facebook Matuteras y por Instagram en arroba Matuteras8. Hoy se me está acabando la batería. Agradecer también a No, Johan. po, André. Sí, se me está acabando la Apúrate. batería. Oye, también saludar al profe Matías Bamón de ahí que nos mandó un saludo también. A ver si el Johan Saludos para él. sí. ¿Trabaja con ustedes? Sí, Sí. él es nuestro PF, nuestro preparador Ah, pero físico, físico, ya. el Mati ahí dice ¿Es bueno? el audio. ¿Dito para arriba? Aguante, Ya, bien, bien. bienguero, no Adiós. falla. Ya. Súper, es que las tiene ahí en línea, en forma. Bueno, igual que tengan un PF, súper. Aló, lo escucho. ¿Se quedó pegado, Andrea, o no? Hay uno más. Ya, pues, Andrea. Uy, se me Se quedó parece que pegado. debe ser la batería. al Sí. José, a José Entonces, también. Sí, te al escuchamos José. cortado. Pone a cargar el teléfono. ¿Es él, cierto? ¿Tú me escuchas y a mí? ¿Sí? Nosotros dos estamos bien, nosotras El dos. Mati también. ¿Belén? Sí, yo bien. Sí, tú estás bien, ya. El panel. A ver, le voy a avisar al Andrés. Así Sí, que. lo hice. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Cortado. ¿Me escuchan? Cortado. ¿Me escuchan? Ma, te escuchamos cortado, no sé si tú nos escuchas a nosotros. Ahí salió. Oh. Belén, quedamos solas, nos abandonó. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ¿dónde estabas? Se me apagó el notebook. Dijimos, eso Se me pensamos. apagó el notebook, por eso me tuve que conectar rápidamente ahí en el teléfono. Pucha, y agradecerle a Johan también que estuvo atento, a mandarle un abrazo a José también que no lo alcancé a saludar ahí, que nos Sí, manda no, también hartos sí, saludos. José. Saludos, Esperamos José. ya que el próximo sábado ya ellos puedan tener el bloque masculino ahí y en la previa del fútbol femenino. Bueno, ya se nos va acabando el programa, Belén. Te damos un minuto para que se pueda despedir, mandar saludos, etcétera, etcétera. Ahí tienes un minuto libre para que pueda ocupar las pantallas de Chagual para despedirse. Ya, pues dado que el tema es el fútbol y es lo que más me gusta, saludo a todas las personas que he conocido gracias al fútbol, bueno, a las que me estén viendo, y al Colegio de Árbitros de Viña del Mar, a la Asociación de Gómez Carreño, al Quinto Sector, al Club Lonquimay, y a todos los que me apoyan igual de una u otra manera para seguir en esto. Súper. Priscila.
Sí, me quiero aprovechar de despedir de Belén. Un gusto haberla conocido. Espero que algún día nos conozcamos en persona. Y ahí me tiene que dar su dato, porque si ya que es árbitra y nosotros a veces organizamos hartos amistosos, así que qué mejor que tener una árbitra. Sí, Así que yo sí. siempre Ah. ando buscando, siempre ando buscando y no tengo Ah. contacto. Así que qué mejor que conocerla a ella. Así que la felicito por lo que hace, tanto como jugadora, como árbitro, como profesora de educación física. Qué bueno que siga haciendo un aporte para el fútbol femenino y después que se siga proyectando, ojalá que llegue lejos y que la felicito realmente, un gusto. Gracias por venir al programa y todo el éxito en lo que ella se proponga, en todos los ámbitos. Así que un abrazo. Ahí al Sí, Andrés le va a pedir tu contacto. obvio, ahí le sale su pitutito. Sí, súper buen También dato. quiero, sí, bueno, sí, porque qué mejor que una mujer arbitre fútbol femenino, así que Exacto, sí. Yo ahí siempre ando está buscando para, y me cuesta. claro, para quienes quieran ahí contar con Belén y vamos, mira, se me acaba de ocurrir, el próximo programa quizás ahí ponemos un numerito ahí, Belén, tú y yo de Me la gusta. diaria, y dice, claro, le hacemos la Sí. propaganda, obviamente. Oye, Y es para importante, ayudar y sí. visibilizar, Ay, sí. lo hacemos. Así que cuenta con eso para el próximo programa. Me tienes que acordar. Yo, Belén, también te quiero agradecer. No te lo digo mucho a veces porque siempre hablo en general, pero súper contento de que estés con nosotros, súper contento de tenerte ahí en el equipo. De tu compromiso, agradecerte tu compromiso, estoy súper orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo, de la entrega que tú pones, bueno, cada una de tus compañeras también, tú sabes que cuentan conmigo para lo que sea, se los demuestro día a día que estoy ahí al pie del cañón con ustedes y con el equipo, así que gracias Belén por habernos acompañado, por aceptar nuestra invitación, fue un gusto saber un poco más y me encantó que nos contara Sí. ese mundo del arbitraje. Así que Sí. quizás más adelante yo creo que Priscila igual podríamos tener otro programa así más con más referí. Sí, de todas maneras. Y como yo le digo, hay que tratar de difundirlo, es súper importante. Y si estamos en este mundo femenino, qué mejor que no arbitren ellas mismas. Así que no, contenta, me gustó mucho. Así que yo lo necesito porque siempre, yo soy la. Le cuento a Belén que soy la que organizo siempre, pues estoy a cargo ahí como del equipo, entonces, y para las divisiones menores también, pues siempre estamos organizando, así que súper. La Qué bueno. felicito. Así Genial. que Belén, un abrazo, un besito grande. Nos vemos el miércoles. Jueves, El pero. jueves, perdón, el jueves. Nos vemos el jueves. Ya. Nos Así vemos, que gracias. Belén, te despedimos. Que Un estés abrazo, bien. Belén, que Muchas estés bien, gracias. cuídate. Chao. Chao, chao. Bueno, ya el capítulo, vamos cerrando el capítulo 26 aquí por Chagual. 96. Sí, ha pasado harto tiempo, han pasado hartas jugadoras y harta experiencia y de verdad que ha sido súper enriquecedor este espacio para poder Sí. seguir visibilizando. De verdad que yo creo que ha sido un aporte y un espacio necesario. Agradecer nuevamente a Chagual Deporte por el espacio que nos da. A Johan, que hoy día nos acompañó, que se hizo un tiempo para poder estar ahí. Un gran abrazo, Johan. Ahí, Gracias por el apoyo. apoyándonos siempre ahí. Y Priscila, a ti también, pues un besito, un abrazo, Un gracias por estar abrazo, conmigo ahí sí. acompañando, mandarle saludos a todo el equipo de Chagual, en especial a Carolina ahí que está con sus proyectos nuevos ahí, desearle todo el éxito. Sí. Así que un abrazo para ti también. Nos vemos el próximo sábado y vamos con todo, como siempre. Así No, que tengas así buena es. semana. Igual, Un abracito. ahora nos merecemos un descanso, Priscila, ahora por esta semana, así que Vamos a para dejar a la todos. Caro. La Caro Sí. tiene que. Ya, po. Así que es. Ya, po, nos vemos. Un abrazo. Mundo Chao, chao. fútbol femenino. Chao, nos vemos. Próximo Chao, sábado con más chao. sorpresas.